Es que ricasco, prensa reconectará de Torchagatic. Se cumplen 500 días desde Curculy llegar al Gobierno y en este tiempo una cosa nos ha quedado bien clara el Gobierno de Urcuyú no tiene, ni parece que vaya a tener ninguna alternativa que evite que la ciudadanía de Euskal Herria siga volviéndose cada día más pobre, padeciendo la avaricia de un sistema fracasado que solo mira por el máximo beneficio de los grandes de los grandes capitales privados. Nos queda muy claro que su grupo de gobierno no es ni eficiente ni propositivo cuando el pueblo sigue sufriendo la imposición de un modelo económico y social hecho a medida de los que más tienen. Y es que el Gobierno del PNV no ha presentado ninguna solución que haga frente a la cruda realidad. A día de hoy, Euskal Herria roza el 20% de paro, un alto porcentaje que lleva a miles y miles de personas a una situación de desamparo y, en muchos casos, de pobreza severa. Pero a pesar de la cada vez más evidente escasez que sufren los ciudadanos y ciudadanas, Urkullu y su gobierno continúan haciendo un fiel seguimiento de las políticas dictadas desde Bruselas y Madrid, ejecutando recortes y políticas de austeridad que condenan al pueblo a sufrir una mayor precariedad laboral mientras criminaliza y persigue a quienes tienen la dignidad de rebelarse. Urkullu jaunaren eredu honek porrot egindu. Hain handi batean banketzen eta enpresa handien interesak beste guztiaren gainetik jartzen dituelako. Enpresa handien interesak, enpleguaren, prestazio sozialen, pentsioen eta zerbitzu publikoen gainetik jartzen dituelako. Bere urrezko lege bakarra, kapital privatuaren mozkinen alde egiten duena da. Eta ez dauka gure eskubideen eta duintuzunaren gainetik pasatzeko inolako problemarik. Guztiz tamalgarria da pobrezia azten den bitartean. Politikariak susperraldiaz adritzea, obera egingo bagenu bezala. Baña Aridirela, badakigu. Nos mienten cuando hablan de recuperación económica y creación de empleo. No hay más que revisar los datos de desempleo y los beneficios de los grandes bancos y empresas de la marca España, también aquí, en Euskal Herria, para entender que los únicos que se recuperan e incluso se enriquecen con esta crisis son los mismos que nos han llevado a la ruina. Por eso, desde Euskal Herria Bildu seguimos luchando por una propuesta alternativa basada en el trabajo en el equipo construido entre todos y todas aquellos y aquellas que creemos que es posible construir una realidad al margen del actual modelo socioeconómico, acuerdos amplios desde la sociedad y para la sociedad para construir una Euskal Herria con un modelo socioeconómico nuevo. Y por eso seguimos en pie. Defendiendo a la gente corriente, a la gente de la calle, de los de arriba, los que un día sí y, otros y otro también nos meten la mano en la billetera y nos condenan a la miseria, la esclavitud y el paro. Señor Urcuyu, cada vez menos gente confía en su modelo y cada día va a tener más difícil seguir permaneciendo impasible ante quienes secuestran nuestra dignidad y nuestros derechos. Nos tienen enfrente y somos mayoría.